Este es el momento de la constitución formal del grupo enfermero como parte integrante del Foro de las Profesiones Sanitarias. Los avances que se esperaban respecto a los acuerdos contemplados para la profesión enfermera no se han producido. No, bueno, se ha hecho un formalismo de sentarnos en la mesa y constituir el grupo enfermero. No sabemos muy bien para qué. No tenemos muy claro para qué, porque no se ha traído nada, ni una propuesta, ni nada de nada, ni nada de nada. O sea, es muy difícil en estas condiciones trabajar. Muy difícil trabajar. No sabemos si es que ya están pendientes de las elecciones o qué, no lo sabemos, ¿no? Pero va a ser difícil que podamos seguir manteniendo la relación con el Ministerio de Sanidad. Consideramos que la reunión ha sido un fracaso, porque realmente era una reunión que no tenía contenido. La única intención que entendemos que se nos planteaba en esta reunión, que nos planteaba el Ministerio en esta reunión, era ganar tiempo para no llegar a cumplir los compromisos que tiene establecidos con la profesión enfermera. Los miembros del grupo enfermero han denunciado una falta de voluntad política para hacer realidad los compromisos del ministro de sacar adelante el Real Decreto de Prescripción Enfermera y el desarrollo definitivo de las especialidades de enfermería. Realmente consideramos que sí que está influyendo esa actitud en contra de la prescripción para dilatar este proceso, y lo que queremos es que el ministro cumpla su compromiso. Cuando él llegó al cargo, dijo que el acuerdo se cumpliría literalmente, y hay todo un capítulo dedicado a la prescripción enfermera. Ahora hay un proyecto de Real Decreto, todo el mundo ha opinado de él, y lo único que hay que hacer es tramitarlo. Ahora, no entendemos esta dilación nada más que por un motivo, y es que no quieran realmente sacarlo, y ahora nos tienen que demostrar si quieren sacarlo o no. Pero yo no he dicho que no vaya a seguir su trámite, ¿eh? No lo digo. Lo que digo es que no tenemos suficientemente claro lo que es el compromiso del Ministerio con todos los temas que tenemos pendientes, entre ellos ese. Están las especialidades, está el tema también, hemos abordado en profundidad ese tema también, y no se ve claro tampoco. Sabemos que es un tema compartido entre las comunidades autónomas y el Ministerio, pero el Ministerio tiene que ejercer el liderazgo real. Esas son las decisiones que a nosotros nos gustaría ver, quizá más contundencia y más compromiso por parte del Ministerio. Tanto el Consejo General de Enfermería como SATSE han expresado su decisión de no volver a sentarse en este foro si no se ofrece una agenda concreta y una voluntad firme de llevar a cabo los asuntos pendientes. Pues sí, salimos incómodos, salimos mal, porque veníamos con todas las ganas del mundo de empezar una nueva etapa muy fuerte y empezar a hacer cosas, y resulta que salimos bastante desilusionados, bastante decepcionados. Igual, mañana nos llama el ministro o el secretario general, nos da explicaciones, y lo que hoy estamos viendo quizá con muchas nubes lo vemos un poquito más despejado, pero hoy no salimos contentos de la reunión, sinceramente. Y yo creo que no hay que engañarse, no hay que engañarse. Es decir, vamos a volver a convocarnos para el mes que viene, sin tener claro dónde estamos, eso no es honesto. Nosotros lo que pensamos es que a partir de este minuto, concluida la reunión, el ministerio y el ministro se lo tiene que pensar muy bien. Lo que quiere para esta profesión y lo que piensa que va a pasar a partir de ahora, porque nosotros estamos dispuestos a explicar muy bien a la profesión que en el Ministerio se nos está tomando el pelo.